metros de la desembocadura de este lago se inicia el río San Pedro, ancestralmente llamado Huasalafquén. Este lugar también es conocido como Desagüe, pertenece a la comuna de Panguipulli, pero a su vez gran parte de este río también pasa y pertenece a la comuna de Los Lagos. Por este lugar desembocan las aguas de 7 lagos, el lago Lácar, el lago Pirihueco, el lago Neltume, también el lago Pellaifa, Calafquén, Panguipulli y el que está a mis espaldas, el lago Riñihue. El valle del río San Pedro ha sido reconocido como un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, o Itrofilmoñén, como le decimos en Mapunzungún. Esto quiere decir todas las formas de vida que en ella habitan. Por eso nuestros antepasados nos dejaron el legado de proteger y conservar estos territorios, ya que acá en donde estamos aún existen zonas vírgenes, territorios ancestrales y de alta connotación cultural para nuestro pueblo. Por ende, aún estamos a tiempo de conservarlo y de protegerlo. A lo largo de todo el río San Pedro, nosotros encontramos fósiles. Ya en el río San Pedro hay una riqueza paleontológica exquisita, que tiene desde miles a millones de años. Particularmente, hace millones de años se encuentra la formación Tralcán, que son fósiles de plantas que están en el Cerro Tralcán, donde nace el río San Pedro, y que viene de la época de los dinosaurios, del Triásico. Ya más abajo en el río nosotros encontramos fósiles del Cuaternario, que esos son de la escala de miles de años, que representan el periodo glacial. Más abajo en el río nosotros encontramos los estratos de San Pedro, que son hojas fósiles o restos de plantas fósiles que tienen 23 millones de años y que vienen del periodo neógeno, ¿ya? Estas plantas representan, hemos estudiado en muchas campañas de terreno, y representan un periodo de tiempo en el cual no existía la cordillera de los Andes, y por ende habían plantas que de origen tropical que también estaban en este territorio, como por ejemplo la canela, ¿ya? También está el origen de lo que es la selva valdiviana, como por ejemplo los antiguos parientes del ulmo, del avellano, del raulí o de los robles, por ejemplo. Entonces nosotros, junto con mis estudiantes del magíster en paleontología, hemos profundizado mucho en el conocimiento de estos estratos de San Pedro, y hemos encontrado más de 600 fósiles, como 70 tipos de plantas distintas. También hemos encontrado, fuera de hojas fósiles, también hemos encontrado madera, carbón, semillas y hasta flores perfectamente conservadas. Entonces, esta riqueza que va desde el Triásico hasta el Cuaternario, pasando por los estratos de San Pedro, nos hablan de que el río San Pedro es un lugar único para la paleontología y que todavía tenemos mucho que descubrir y por ende debemos proteger. El Leufu Huasalafquén o río San Pedro es y ha sido históricamente un río navegable. Nuestros antepasados lo hicieron a través de huampo y canoas, y con esto pudieron realizar pesca y también recolección de marisco. Hoy en día las comunidades y la gente del territorio utiliza botes, pero también está la parte turística y de deporte, que en este caso lo hacen a través de balsas y de kayak, haciendo descensos en rafting por este mismo río. El río San Pedro, que es un ecosistema muy singular, principalmente porque
Se origina de una cadena de 8 lagos y además porque posee características de alta naturalidad, debido a que posee en su ribera un abundante bosque nativo. Esto permite que el río tenga aguas muy cristalinas y por ende también que exista una diversa fauna asociada al río. Si pudiéramos sumergirnos, nos daríamos cuenta que existen diversos peces, como por ejemplo bagres, puyes, entre ellos una especie muy valiosa que es el diplomiste, una especie antigua que se vería muy afectada si existiese una barrera como una central hidroeléctrica, porque debido a esta barrera impediría de alguna forma el desplazamiento natural de esta especie. Entonces causaría serios impactos en su reproducción, por ejemplo, hábitos alimenticios, entre otros. Por lo tanto, una central hidroeléctrica afecta negativamente a la dinámica natural de estos organismos, por lo tanto, es un proyecto nefasto para un río tan particular como este. Tras el potente megaterremoto del 22 de mayo de 1960, el tsunami que devastó grandes extensiones costeras de la cuenca del Pacífico y la posterior erupción del volcán Puyehue, un peligro aún mayor se cierne sobre el territorio de la actual región de Los Ríos. Los sectores aledaños al lago Reñihue empiezan a inundarse producto del aumento del nivel de sus aguas, las cuales subían a razón de medio metro por día. Esta es, o fue, la señal del comienzo de lo que se conoce popularmente como Riñihuazo. El terremoto provocó grandes desprendimientos de terreno en las laderas que flanquean el río San Pedro, el cual es el desagüe del lago Riñihue. Esto provocó 3 grandes tacos que impedían el paso del agua. Estos tacos tenían en promedio una altura de 20 metros sobre el caudal normal del río. El taco más grande, el taco número 3, tenía una extensión de 2 kilómetros de largo, 1 de ancho y una altura de 27 metros. El cerro ese tenía que ver con el Riñihuazo, porque tanto caía para acá como para el otro lado donde iba el río, que desemboca con el lago. Y de ahí se vino después, como al día siguiente, se vino el taco 3, que le llamaban. Entonces el lago empezó a subir, el pueblo de Riñihue se perdió. Un ingeniero que vino a la casa, me dice, señora, me dice, saque todas sus cosas, me dijo, porque su casa no se salva. Entonces le dije, pero ¿por qué? Porque el agua que viene, me dijo, es muy fuerte. Porque si iba a venir, el taco se iba a romper en un momento, en cualquier momento. Y si que había para el Pamaligüe, se iba a romper en cualquier momento y se iba a venir el agua. Y entonces me dijo, tiene que usted tratar de salvar cosas. Saque todo lo más mejor, porque su casa se va. Mandé a comprar un alambre de cicerao y empezamos a amarrar la casa. Amarramos ahí, a todo alrededor de la casa. La amarramos y gracias a eso, y después pusimos postes, enterramos postes ahí y le pusimos tablas atravesadas para que la casa no se vaya, porque el golpe botaba la casa, el golpe la agua. Yo por lo menos pensaba, oh, nunca va a llenar la vega porque es un tremendo espacio de tierra, kilómetros y kilómetros. Ah, no, no va a pasar aquí. ¿Cuándo? No. Pero cuando nos dijeron, bajó el Riñihuazo, nos dijeron, y yo salgo corriendo ya a las 7 de la mañana.
cuando nos avisaron. Nosotros en el campo ya a esa hora andábamos todos despiertos, porque trabajando ya en el campo, ven mis padres, yo no, en la casa nomás haciendo las cosas, y salimos a ver el puente Quinchilca. Hasta ahí alcanzamos cuando vimos el Riñiguazo, ya un montón de agua, pero terrible, con unas olas terribles, espeso, se veía espeso. Y lo que a mí me asustó, el ruido, pero terrible, de ese montón de agua. Y llevaba casas, animales se veían, y volvimos, pero rápido, porque pasaba, si no arrancábamos, iba a pasar justo donde nosotros íbamos, ya caminando en el camino. Y justo pasó, pues el río saltó por encima del puente. No lo echó abajo ese puente porque es muy firme. No cayó el puente Quinchilca, pero el río era más alto y se largó por toda esa vega ahí de Quinchilca y junto con el río San Pedro, todo eso. Era, y lo más que me impresionó, que lo tuve por muchos meses, el ruido en mi cabeza. Un ruido muy, muy espantoso, muy fuerte, ¿ves? Y lo cual terminó antes de nada, ya antes de la hora, nosotros las 7, y ya estaban aquí en los lagos inundándolo todo. Inundó totalmente los lagos, ¿ves? El centro no se veía, quedaron las casas tapadas. Y empezó acá la gente, el pueblo, a salirse de las casas, a irse a las alturas. Empezó eso ahí. De lo contrario, se habían ahogado todo el pueblo que estaba en ese tiempo en el puro centro habitado, no más de casas, ¿ves? Pero el Riñiguazo fue un día en la mañana que se nubló todos los lagos, una neblina que había solamente en el río. Y el ruido, y era el Riñiguazo. Fuimos a ver nosotros por la calle Urbano López cómo pasaban las casas, los animales, los cercos, por ahí. Casas enteritas que se llevan al lago. Pero eso fue y nadie supo. Se vino riñendo. Arrastró con lo que pidió a su paso. Se temía que el rebalse del lago finalmente lograra sobrepasar las presas, generando una colosal ola de agua, barro y escombros que destruiría por completo la ciudad de Los Lagos y Valdivia, además de localidades aledañas. Esto, sin embargo, no ocurrió gracias al incansable trabajo de más de 450 hombres y mujeres, cuya labor fue liderada por el ingeniero Raúl Sáez. Me parece justo y pertinente realzar y poder reflexionar en torno a la colosal hazaña de todos estos hombres que solo con la fuerza de sus manos lograron salvar de esta catástrofe a estas localidades de la región de Los Ríos, considerando las precarias condiciones de la época con las cuales tuvieron que lidiar para llevar a cabo esta labor. Fantasma del pasado, perfume de ayer, llevo a cara de doliente, plateado mi cien, pasado de recuerdo, despiertos queridos, déjame perdido, que no olvidaré. Hoy el juramento, mañana la traición, amores de estudiante, flores, flores de un día. Son. Ya. Yeah.
Algunos decían que estábamos jugando. ¿Cómo ya está jugando? Estábamos peligrando cada segundo de la vida. Y el turno de noche lo toman unos compañeros ahí, y el que sale deja las latas, 7 latas colocadas, con las primas por arriba, para que prendela nomás. Entonces el capataz que iba entrando con los muchachos, con la guarilla, que hacían turno de noche, estos tenían que ver el explosivo para botar el árbol. Entonces salió un tiro menos, salió de 7, 6 tiros. Entonces dijo, tenemos que esperar un rato. Pues, pum, 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 ¿cuánto? 7, 6, 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
y eso ha marcado fuertemente la identidad de todos los habitantes del Valle del Río San Pedro. Esta identidad se ha transmitido de manera inconsciente de los bisabuelos a los abuelos, los padres, los hijos, y seguramente va a seguir sucediendo en el futuro. Me parece que el San Pedro es la piedra angular que define y le da identidad a los habitantes de esta zona. E hitos tan relevantes como el Riñiguazo o el transporte fluvial de madera, estas balsas de Pellín, que transitaban desde la precordillera hasta localidades como Huayelhue, han marcado sin duda el devenir histórico de esta tierra y su gente. ¿Cuántas anécdotas, cuántas historias tenemos nosotros ahí con los amigos que nos estamos poniendo viejos ya? Imagínense, estoy hablando yo de cuando teníamos 14 años. Yo me venía a alojar al río. Si era una cosa que nosotros, si pudiésemos tener una casa al lado del río, la hubiésemos tenido. Y veníamos a pescar, entonces yo le mentía a mi papá, le decía, papá, no, si voy con unos amigos. ¿Cuántos van? Ya vamos, tal, tal. Y eso es lo que nosotros extrañamos. Ese pasado que a lo mejor no va a volver, que fue hermoso en la juventud. Y nos gustaría que mucha gente conociera y entendiera, lograran entender el significado que tiene el río para nosotros. Recuerdo que el año 2007 estaba trabajando junto a un grupo de amigos en un proyecto de educación ambiental en Riñihue, un fondo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Ya, y tenía algún vínculo con el municipio de Los Lagos. Entonces una funcionaria del municipio en ese entonces me avisó que había un proyecto para una central hidroeléctrica en el río San Pedro. Con la comunidad de Los Lagos nos costó en un principio poder enganchar a la gente, porque igual habían críticas, decían que nosotros éramos unos jóvenes locos, irresponsables, que no queríamos el progreso para la comunidad, ¿cierto? Obviamente lo que se dice generalmente, ¿ya? Después de casi un año de movilización, nosotros logramos mantener el conflicto latente y que la gente no se quedara dormida, por decirlo de esa forma, a través de un montón de trabajo y trabajo en las poblaciones, de trabajo mediático, también otros compañeros se encargaron de la campaña comunicacional, de hacer propaganda para la defensa del río. Nos organizamos con gente de Valdivia, del territorio de Panguipulli. Bueno, en el 2008, cuando se aprobó el proyecto central San Pedro, fue tremendo para todos los que estamos participando y para la comunidad en general. Habíamos perdido la batalla en ese momento, ya se había aprobado, era cuestión de tiempo para que comenzáramos a ver el cambio en la ribera del río, y pucha, era doloroso. Ese día la aprobación se realizó en la mañana y en la tarde nos convocamos en la plaza de Los Lagos, donde está la municipalidad. Se realizó una velatón, hubo discursos y realmente fue un velorio, porque estábamos haciendo duelo por el río. Realizamos una marcha, una caminata hacia el río y bueno, estuvimos ahí con toda la comunidad encendiendo velas. Momento de silencio en ese momento. Había gente que lloraba, de verdad, porque fue de verdad muy, muy doloroso, porque no había vuelta atrás para nosotros. Después de eso, como movilización quedó todo paralizado, porque atento sí a lo que estaba haciendo la empresa con los inicios de las obras, también haciendo un rol de fiscalizador o por lo menos teniendo al tanto a la comunidad de lo que se estaba realizando. Hasta que en el 2010 la Pacha nos dio la razón, se manifestó, fue el terremoto y causó daños en la construcción. Y ellos mismos se dieron la obligación de parar el proyecto. En ese momento dijimos, bueno, no todo está perdido, la naturaleza se está manifestando y es nuestra oportunidad para, por lo menos, no revertir. Ya no había vuelta atrás con lo que se había construido, el daño que se había provocado, pero por lo menos podíamos paralizar y que esto no continuara.
La empresa Colbún, de la familia Mate, hace 14 años que quiere instalar una represa en el río San Pedro. El muro principal tendría una altura de 56 metros y el embalse tendría un largo de 12,5 kilómetros. Es difícil creer que quieran construir una represa en un lugar donde han ocurrido eventos geológicos tan importantes como son los Riñihuazos posteriores a los terremotos de 1575 y de 1960. Este último, el de mayor magnitud registrado por la humanidad. Este río, a lo largo de la historia y la prehistoria, ha demostrado ser un río que, además de su paisaje maravilloso, precioso, casi prístino, también tiene una historia secundaria que tiene que ver con múltiples deslizamientos que han ocurrido en su ribera y que han afectado su lecho, lo han represado y que han generado un peligro desde que hay vida en la cuenca de ese río. En 1575, un terremoto similar al de 1960, por todos conocidos, recuerden que el terremoto de 1960 es el terremoto más grande registrado en la historia del hombre, un 9.5 de magnitud. Bueno, en 1575 ocurrió un terremoto similar, que es considerado precursor del 60. En el San Pedro, por datos históricos que se han recogido y que nosotros también como investigadores hemos recogido, también ocurrió un deslizamiento o un movimiento en masa que represó el río San Pedro. Pero por la última información que nosotros hemos obtenido y en la cual estamos poniendo a disposición en un paper que ya presentamos en la revista internacional, hemos dado cuenta de que el movimiento en masa ocurrido en 1575 es mucho menor que el más pequeño de los tres movimientos masa que ocurrieron en 1960. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente, no necesariamente, un terremoto de magnitud 9 o un nuevo superior como el del 60 o necesariamente que un movimiento en masa gigante como el Taco 3 pueda necesariamente represar el río San Pedro. Un movimiento en masa pequeño puede también hacerlo. ¿Qué quiere decir esto también? De que no necesariamente un terremoto gigante es necesario para generar un movimiento que represa el río San Pedro. También un terremoto 8 o un terremoto intraplaca que no se han estudiado, no solamente científicamente, sino que también este mismo Colbún no ha hecho investigaciones necesarias o acabadas como para determinar cuál es la recurrencia de los terremotos intraplaca. Bueno, terremotos más pequeños que el 60 pueden perfectamente represar el río San Pedro producto de un movimiento en masa. Entonces, para mi parecer, desde el aspecto técnico, desde el aspecto geológico, geomorfológico y geográfico, me parece que Colbún no esté preparado de ninguna manera para poder dar cuenta de lo que es una represa en el río San Pedro con la historia que este tiene. ¿Qué pasaría en el caso de una erupción del volcán Mochachohuenco? Es el volcán, por decirlo, más cercano a la central. Es un volcán que tiene, en el caso de una erupción con lahares, podría embalsar el río Enco, se podrían generar tsunamis en el lago Riñihue, tsunamis que después impactarían la cuenca arriba abajo, y también podrían generar una caída bastante grande de piedra pome, ceniza, que después sería la represa. ¿Qué pasa cuando estas cenizas, estas piedras pomes pasan por las turbinas? O sea, ¿está contemplado eso en el proyecto? No. El Servicio Nacional de Geología y Minas, en la región de Los Lagos, el 2007, cuando se presentó el primer estudio de impacto ambiental, Hernán Naranjo, que era el director regional de esa fecha, presentó 5 observaciones. Una de ellas es clave porque se ha venido repitiendo durante todos estos años en las distintas adecuaciones y elaboración. Es que falta información importante que entregue el detalle de la geología local. La empresa, una vez creada la región de Los Ríos, presentó un nuevo estudio de impacto ambiental para ser evaluado en la nueva región. Y lo que sucedió es que Geomin en ese momento no presentó ninguna observación. O sea, estaba favorable con el estudio presentado en los aspectos técnicos que tienen que ver con geología y con el estudio preciso del lugar de emplazamiento de las obras. La Estrategia Regional de Desarrollo de los Ríos indica que la matriz energética de la región debe tender a utilizar energías renovables no convencionales, lo que según el Ministerio de Energía corresponde para represas que tengan generación eléctrica menores a 20 MW. La represa en el río San Pedro tendría 170 MW, 8,5 veces mayor
a lo indicado por el gobierno regional. Por temas de seguridad, económicos y medioambientales, las represas son una tecnología obsoleta a nivel mundial. Este proyecto fue aprobado en el 2008 tras una serie de irregularidades. Llegó a ser estudiado por una comisión de la Cámara de Diputados, donde se encontró que habían agilizadores por parte del Estado que buscaban aprobar este proyecto, el de la Central Hidroeléctrica San Pedro, y otros proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos, como Hidroaysén o Alto Maipo. El estudio geológico lo realizó un ingeniero en minas, no un geólogo, como exigía la ley. En el año 2011, la empresa se vio obligada a paralizar las obras por problemas en su construcción, indicando que necesitaban hacer nuevos estudios geológicos. Desde esa fecha, la empresa no ha podido reactivar las obras. Esto deja en evidencia la poca seriedad de su trabajo y el mal sistema de evaluación ambiental que tenemos en nuestro país. El río San Pedro es un sitio prioritario de conservación de la biodiversidad a nivel regional. Es parte de la cuenca del río Valdivia, que se encuentra a mis espaldas, calle calle. Y junto en sus riberas presenta bosque caducifolio, bosque laurifolio, también sitios prioritarios de conservación, y gracias a esto tiene una rica vida silvestre, mamíferos como la guiña, puma y huillín, y una comunidad de peces única en Chile. Este río de todas maneras se encuentra amenazado. En 2008 se aprobó la Central Hidroeléctrica San Pedro, y a pesar de ser suspendida su construcción, en 2018 se presentaron adecuaciones a las obras de la central para obtener los permisos ambientales finales. Es importante que la ciudadanía se mantenga informada sobre los procesos de participación en el marco de la evaluación ambiental, ya que la empresa no ha contestado necesariamente todas las observaciones de los servicios públicos y de la ciudadanía. Por ejemplo, no ha presentado una modelación hidráulica en caso de rompimiento de presa. Los invito a mantenerse informados a través de las redes de la Mesa Ciudadana Río San Pedro Sin Represas y también de las redes de Fundación Plantae. Y comentarles finalmente que el río San Pedro aloja todas las condiciones propias de un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad y de la vida silvestre, y por qué no, mañana podríamos tener un área silvestre protegida oficial en la cuenca del río Valdivia, específicamente en el corredor del río San Pedro. La Central San Pedro llegó a nuestra región en el mismo tiempo en el que se estaban tramitando las represas en la Patagonia, cuando se hablaba de que si no se llevaban a cabo estos proyectos, iban a haber grandes apagones en todo el país. Finalmente, estos proyectos no se llevaron a cabo y hoy en día Chile produce 3 veces más energía de la que realmente consume. Con el paso de los años, el discurso ha ido cambiando y el país dice querer invertir en energías renovables no convencionales, que en efecto son más amigables con el medio ambiente y más competitivas también. A pesar de esto, proyectos como la Central San Pedro aún siguen en pie. Esto va acompañado con un sistema de evaluación de impacto ambiental que claramente no busca proteger al medio ambiente ni evitar o prevenir grandes riesgos ambientales. Por el contrario, se va moldeando a lo que empresas como Colbún les va ofreciendo a medida que pasan los años. Esto igual nos dice mucho acerca del poder que tienen grandes grupos económicos como lo es la familia Mate en nuestro país, y el interés que tienen por este bien común cada vez más necesario e indispensable como lo es el agua. Ellos creen que pueden hacer lo que quieren con nuestro territorio, pero eso no es así. Si bien no hay tantos ejemplos como a todos y todas nos gustaría, sí hay casos en los que la ciudadanía ha logrado detener estos megaproyectos, y confío que en nuestro caso también va a ser así.
Para el pueblo nacido mapuche, el río es un nien, es un ser vivo, ya que te otorga vida. También a través de nuestro río caminan nuestros ancestros, es la creencia que van, porque antiguamente la ruta de nuestros ancestros era a través de las aguas, a través de canoa, a través de balsas. Ellos se trasladaban de un lugar a otro. Entonces, eso es a su ruta. Es por eso que es importante también nosotros como pueblo originario. Buscamos a través de las aguas las hierbas medicinales y en sí nos da vida el río, nos da fuerza, salud, sanidad. Solo con oírlo sonar, solo con sentarse al lado, solo con sentir la brisa te puede sanar. Eso es muy importante, es por eso que se lucha por que esto se mantenga y sigan nuestras aguas, no se contaminen, no se enfermen, porque así como nosotros nos enfermamos, nuestras aguas también se enferman. Mira, la tierra es como un ser vivo, un ser viviente, y los ríos y los cursos de agua son el sistema circulatorio, como las venas, las arterias. Y al igual que los animales, si nosotros obstruimos con un coágulo las venas, vamos a tener un problema severo. Lo mismo puede llegar a ocurrir si nosotros obstruimos la circulación de las aguas en el río San Pedro. Vamos a tener un problema muy serio. Podemos tener un riñiguazo 2, y en esta ocasión, causado por el ser humano. El río no se vende, no se entrega, porque es algo natural. Pero alguien hizo esto. Alguien hizo los animales, los peces, para que el ser humano pueda sobrevivir. No destruir. ¿Qué se le puede pedir? El silencio, el cielo, las aves. Uno se emociona, jefe. Yo a veces salgo solo así, contemplo. Así. Porque da pena, da pena. Como le digo, yo no sé nadar, le digo un millón de veces. Pero esto es algo maravilloso. ¿Quién lo molesta? Contemplar la belleza. No tenemos que pensar la naturaleza solamente como una especie de escenario donde se posa la sociedad humana, porque la vida social está profundamente definida por esas relaciones con la naturaleza. Son las actividades productivas, pero también las experiencias de contemplación estética, las prácticas recreativas. Todo eso son modos de relacionamiento muy relevantes entre las personas y la naturaleza, y van finalmente dándole sentido a las memorias, a las experiencias, al sentido de comunidad. Es en esas prácticas, en esas percepciones en las cuales se adquiere el sentido de la vida comunitaria y también de la vida individual. Este paisaje ha resistido desde su creación a los embates de la naturaleza y en conjunto a su gente sigue resistiendo a empresarios inescrupulosos que vienen a faltar el respeto a millones de años de historia de este valle y a poner en riesgo nuestras vidas.